Está derramando lágrimas. Las lágrimas se están derramando desde los cielos. Estas lágrimas son las lágrimas del Padre. Al cantar la alabanza, las lágrimas están cayendo la lluvia. Las lágrimas están bajando cuando cantamos las lágrimas. Los ángeles bajaron e hicieron que las gotas de agua se disipen. Estoy tan irritado porque no puedo ver. No puedo ver las letras. Por eso no puedo guiar la alabanza y la adoración con más felicidad. Y la esperanza inmutable hacia nosotros. Una buena memoria no se puede borrar en absoluto. La consolación y el único amor del mundo. Las memorias preciosas no solo fluyen aquel día, sino también en este momento. La gran explosión de la sanidad divina. El 99% de la justicia del pastor principal. Para salvar a una sola alma. La gran explosión de la alegría. La alegría de compartir mamines uno en el espacio del pastor principal. La gran explosión de la transformación. El poder de la recreación. Para poder cambiar el corazón con las lágrimas y el sacrificio del pastor principal. El retiro de verano. Poder. El retiro de verano estaba lleno de las respuestas, las bendiciones con el poder de recreación del pastor principal. Por lo menos en cada agenda general del retiro y cada grupo de la misión se llevaron a cabo distintos eventos. Por lo tanto, recibieron una gran bendición de Dios. En primer lugar, los misioneros extranjeros, los pastores de las iglesias filiales, tuvieron una reunión con la pastora Hee Jin Lee, la cabeza del Comité Artes Escénicas. Los participantes pudieron conocer acerca del mundo espiritual en detalle, a través de un tiempo con preguntas y respuestas. Y además, ellos tomaron decisiones para ser unos siervos poderosos del Señor rápidamente. En otro lugar, se realizó una reunión para los jóvenes. Nuestra esperanza es el cielo. Para vivir bien tenemos que tener la esperanza. Ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo por medio de la palabra y la oración de la pastora Su Jin Lee, la presidenta de la asociación pastoral. Los participantes expresaron su juventud alabando a Dios el Padre. Y determinaron correr hacia la Nueva Jerusalén más fervientemente. Al mismo tiempo, las misiones de Canaán y de la Luz y Sal tuvieron una reunión con la pastora Hee Jin Lee. Los participantes pudieron grabar el mundo espiritual por medio del mensaje y expresaron su amor hacia Dios el Padre con la alabanza llena del Espíritu Santo. Los líderes de la iglesia también tuvieron una reunión con la pastora Su Jin Lee y le dieron las gracias a Dios el Padre que les encomendó una tarea preciosa. Y tomaron la decisión para salvar almas. Mira.
el escenario del sueño en donde los estudiantes pueden expresar su talento oculto. El concurso de la alabanza de Manmin llegó al 24º evento. Desde entonces nos encontraremos con los participantes preciosos. Los estudiantes de Manmin que se dieron cuenta del amor del pastor, el tamaño del amor recibido fue tan grande que ofrecieron la fragancia grata de su corazón. Finalmente, llegó el tiempo de la ceremonia para la entrega del premio. El gran premio es para la participante número 10, la hermana Sarangbak. Felicitaciones. La hermana Sarangbak, que recibió el gran premio de la iglesia Gwangju, glorificó a Dios el Padre. Ofrecí una alabanza al pensar en el amor del pastor principal. Por eso Dios Padre me concedió este gran premio. Muchas gracias por el pastor principal que oró por mí y me dio su apoyo. Lo amo, pastor. Los miembros de las iglesias filiales tuvieron una reunión con la pastora Hee Sun Lee, la cabeza de todas las iglesias filiales. Los participantes recibieron una recarga espiritualmente a través de la alabanza y la oración en el espacio del pastor principal. En particular, la obra poderosa continuó para echar afuera toda potestad oscura. Anoche, las tinieblas se fueron y su potestad se debilitó por medio de la oración del pastor principal. La pastora Hee Sun Lee oró con el pañuelo poderoso con todo su esfuerzo por los que todavía estaban sufriendo de la potestad de la oscuridad. Muchas almas que estaban sufriendo por los demonios fueron liberadas de la oscuridad y ahora llegaron a ser los hijos de la luz y pueden morar en el brazo de Dios Padre. El demonio que entró en esta hermana fue un demonio de bebé. Este bebé murió por causa del abuso de los padres y se convirtió en un demonio. La hermana Liu Wen de Malasia. La identidad de la oscuridad se reveló en el primer día del retiro. En ese día, la pastora Hee Sun Lee oró por ella con el pañuelo poderoso. Al llegar la luz original, la oscuridad se fue de inmediato. Este es el cuerpo de Yu Yun. La hermana Yu Yun expresó su corazón grato con un rostro brillante. Esto hizo que el gran poder del pastor principal se grave en nuestro corazón más profundamente. La última es la hermana Jesuk Che. Fuera, fuera. No hay lugar para estar aquí. No. Busques un lugar para entrar. Y ahora fuera inmediatamente. Soy Jesús. Mírame. Habla. Soy Jesús. Iré, iré de nuevo. Cierra los ojos. Hermana Jesús. Sí. Sígame. El cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús.
fuera, muero. Fuera. La pastora Hee-sun Lee hizo el lugar de ella la oración de arrepentimiento y acumuló la justicia. En ese día, los miembros extranjeros y los líderes de la iglesia oraron juntos por la hermana Hee-suk Choi con el corazón del pastor principal. Amados hermanos, los endemoniados pobres no prepararon nada, especialmente el arrepentimiento. Ellos, aunque están los demonios fuertes, no se arrepintieron. Ahora tengo que hacer que se arrepientan dependiendo del poder del pastor principal. Debido al poder del pastor principal se puede echar fuera, pero retorciéndose de dolor. Echarlo fuera es muy doloroso, por eso están insistiendo. Ella no tiene justicia ni se preparó con fe. Pastor principal dijo que no vean pornografía ni tampoco las cosas mundanas. En el tercer día, se continuó con una reunión para echar fuera el espíritu maligno dirigida por la pastora Hee-jin Lee. Muchas almas fueron liberadas de los espíritus malignos, pero todavía quedaba un alma. Abre tus ojos, no mientas. ¿Tú sabes todo? No me engañes. Tienes que abrir los ojos. Mírame. No puedes quedarte aquí. Me esfuerzo por salir, pero no puedo irme. No lo hables. Ayúdame. De nuevo oraré. Mira el pañuelo del pastor principal. Mira su mano. Con el amor del pastor principal, que no abandona ni a una sola alma en lugar de ella, se arrepintió con lágrimas. La pastora Hee-sun Lee oró con todo su corazón, con el pañuelo sobre nuestro pastor principal oró. Entré aquí difícilmente y tú me sacas. No soy yo, sino con el poder del pastor principal, te sacó. Ella no puede cambiar, aunque me vaya. No, ella se transformará. Al fin y al cabo, la hermana Jesús, que estaba sufriendo por los demonios, por más de 30 años, fue liberada con el poder del pastor principal. Al encontrarse con el pastor principal, ya puede vivir feliz. Pastor, muchas gracias. Me di cuenta porque el pastor principal dijo para que nos abstengamos de toda obra de la carne y la mente adultera y tenemos que vivir felices. Se puede poner en práctica con el poder del pastor. Además, me di cuenta por qué el pastor principal nos enseñó para que seamos obreros poderosos. Por eso, he tenido gran entusiasmo para tener el poder, todo posible por el poder del pastor, y mi corazón está lleno para guiar muchas almas al camino de la salvación y les haga vivir felices. Por otro lado, los miembros están pasando felices un tiempo libre. El ensayo está en su desarrollo en Jumping Park con el pastor principal. ¿Vamos a la Nueva Jerusalén conmigo? Al iniciar el ensayo a las 2 de la tarde, las nubes cubrieron el sol y según la palabra del pastor principal, la temperatura subió de 25 a 26 grados centígrados en Jumping Park.
El ensayo se llevó a cabo bajo un clima agradable, particularmente al cantar las lágrimas. Llovió en un momento como un efecto especial. Los participantes estaban llenos de emoción. En cada momento el pastor principal estaba con nosotros como si estuviese en la fogata actual. La temperatura del día es de 30 grados centígrados en verano, pero pudimos terminar el ensayo con menos de 26 grados centígrados con un clima fresco. Todos somos Manmin. Los miembros cambiados con el amor y el sacrificio del pastor principal ofrecieron la alabanza y la adoración junto con el pastor principal. Los miembros invitados estaban esperando la fiesta con un corazón palpitante. La fiesta de todo Manmin, la alabanza y la adoración. El director de hoy, el anfitrión del castillo del pastor principal, les presentaré su nombre que deseamos proclamar. 1, 2, 3, pastor más fuerte. Todo Manmin, les damos la bienvenida. Vamos a ir conmigo a la Nueva Jerusalén, al castillo del pastor principal. La Fogata 2017 junto con el amado pastor principal. Deseo que nuestra alabanza de hoy pueda llegar al Padre como una fragancia agradable. Al iniciarse la fogata, he visto con mis ojos espirituales que el cielo se abrió. Los ángeles, las huestes celestiales, Dios el Padre y los seres espirituales nos vieron. Y al alabar a Dios, he visto que Él se agradó. El pastor principal extendió este espacio y me permitió de verlo. Estoy tan agradecido. Nuestro pastor, estamos agradecidos por su amor. Hasta ahora, el pastor principal nos ha guiado orando con sinceridad a Dios Padre por innumerables días. Cuando cantábamos la alabanza, lágrimas
Cuando cantábamos la alabanza Lágrimas, ¿dónde está el amor del pastor? Cuando empezamos a cantar, llovió como en el ensayo. Las lágrimas del pastor son el amor sincero del Padre, del Señor y del pastor. Y llegaron a ser las lluvias y nos mojaron. Fue un tiempo muy emocionante pensando en las lágrimas del pastor que se derramaron por nosotros. Sentí el gran amor del pastor. Cuando cantábamos la alabanza Lágrimas, llovió desde el cielo. Me pareció que las lluvias eran las lágrimas del Padre por nosotros, por eso yo también lloré. Estaba muy feliz porque pude sentir cuánto nos espera Dios Padre. Vi con los ojos espirituales abiertos que los ángeles escoltaron al pastor cuando salían. Los ángeles nos esperaban y recibieron al pastor. Además, vi que Dios Padre y muchos ángeles derramaron lluvias desde las nubes. Avancemos cada día hacia la Nueva Jerusalén con el Señor, con más fuerza y con el pastor. Pastor, gracias por guiarnos. Estaba feliz porque el pastor principal alabó con toda su fuerza para los amados hermanos. Estoy agradecida y quiero recompensar su gracia. El pastor principal nos mostró cómo podemos ofrecer la alabanza de corazón. Este año también canto la alabanza con emoción y con lágrimas. Por eso estaba muy emocionado. Fue un recuerdo muy bonito. Pude reconocer cuánto le debo al Padre y cuánto necesito cambiar para el reino y la gloria del Padre. Desde hoy, no miraré atrás y correré hacia la Nueva Jerusalén con más fuerza. Además, mirando a los hermanos que estaban endemoniados, que alaban al Padre con felicidad, pudimos reconocer de nuevo el gran poder del Padre.
Esta fogata se presentaron unos videos. Por el video pudimos expresar nuestra confesión al pastor principal. El pastor principal es mi maestro espiritual y el pastor principal que cumpliera toda la providencia de Dios en los tiempos finales. Además, el pastor principal es mejor regalo para Manmin en los tiempos finales. En especial, el video de arte de arena mostró el alto nivel de la cultura de la presentación de Manmin. Después de la presentación del Comité de Artes Escénicas, la segunda sesión se empezó con el título del poder y la emoción. La escena de la cruz con el sistema de tecnología en punta era más magnificente cuando el pastor principal apareció. Era un momento emocionante, esperando el ministerio de Manmin que va a cubrir todo el mundo con el poder de la recreación. Es maravilloso que mucha gente haya venido aquí y alabó a Dios con un corazón unido. Espero que vengan muchos hermanos de Estonia y sientan la gracia y la bondad de Dios. Lo importante es que aquí se muestra el poder de Dios y este poder cambia la vida de los hombres. Quiero participar el próximo año también. Hace muy buen clima. Hoy las alabanzas estuvieron excelentes. El amor de Dios que nos fue dado por el sacrificio del pastor principal me trajo gracia. Podemos cantar juntos cualquier alabanza. Cuando pastor principal guió la alabanza a Jesús, el jumping park estaba lleno de pasión.
Cuando cantamos la alabanza a Jesús, vi al cielo y pude ver que estaba la imagen de la cruz muy clara y en el centro de la cruz estaba la cara del pastor. Estoy muy emocionada. Dios Padre se gozará, les dará bendiciones según cuanto le agraden, cuanto obren y alaben. Les traerá no solo la sanidad divina, sino también la bendición financiera, la respuesta y la fe. Nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. El pastor principal nos da todo lo suyo. Hemos podido cambiar y correr hacia la Nueva Jerusalén por sus lágrimas y su sacrificio. Ahora veamos espectáculos de los fuegos artificiales. Se realizó el espectáculo con Alabanza Manmin, el comienzo del mundo. Los hermanos esperaban ver el cielo con varios fuegos artificiales. Sin embargo, no pudimos ver la imagen por las nieblas. ¿Qué pasó? Luego pudimos saber la razón. Dios Padre nos quiso hacer experimentar la situación del pastor principal que no puede ver para cumplir la justicia por nosotros. Es el corazón profundo del amor de Dios Padre hacia el pastor principal. Cuando se realizó el espectáculo de fuegos artificiales, no pude ver al pastor ni nada. Luego, pudimos darnos cuenta cómo ha sufrido el pastor principal. El pastor principal ahora no puede ver porque cumple la justicia por nosotros y carga nuestra maldad. Era muy emocionante y recibí gran gracia. Por los fuegos artificiales, pude comprender la situación del pastor principal que no puede ver. Por eso pude sentir más la gracia del pastor principal, recibir la fe que me hace correr hacia la roca de la fe y el Espíritu. Cada año hemos visto el espectáculo de los fuegos artificiales. Esta vez lo habíamos preparado mucho. Quería agradarles, sin embargo, no pudimos verlo por la situación. El paso principal de amor. Hemos preparado el video de espectáculo con el corazón del pastor, que se sintió por no haber podido mostrar lo bueno a los hermanos.
Es el video de simulación de los fuegos artificiales de la fogata. Esperamos más en el espectáculo del año 2018. El banquete bello en el castillo del pastor, que está lleno del amor del Padre, del Señor y del pastor principal. Cada momento fue emocionante, y el gozo y el amor. Esperando el día cuando nos acojamos en el seno del Padre, estamos llenos de esperanza del castillo del pastor en la nueva Jerusalén. Hace mucho tiempo atrás tenía el sueño de ver al pastor principal y visitar la iglesia Manmin. Hoy se realizó mi sueño y estoy muy feliz. Es una gran bendición asistir a la fogata de retiro de verano en Muju. Pude sentir gran emoción en el corazón. La fogata estuvo muy emocionante. La alabanza y la oración del pastor eran estupendas. Fue un gran milagro poder recibir la sanidad divina de la enfermedad celíaca por la oración del pastor principal. Pastor principal, muchas gracias. Estoy muy feliz, pero no puedo expresar toda mi emoción con palabras. Pastor, muchas gracias, lo amo. Por suerte, escuché el mensaje de la cruz y me inscribí como miembro de Manmin la semana pasada. Estoy muy emocionado que solo veía el poder del pastor principal por videos. Ahora puedo experimentarlo personalmente. Soy feliz por haber conocido la iglesia Manmin. También tengo la Nueva Jerusalén de ir a la Nueva Jerusalén. Tengo la nueva esperanza de ir a la Nueva Jerusalén junto con esta iglesia. El pastor principal siempre hace todo lo posible para alabar a Dios Padre. Para la gloria del Padre, el gozo de los hermanos, ofreció hasta el movimiento de las manos y la expresión de cara. Pudimos sentir la alabanza del corazón otra vez. Siempre puedo sentir en el ensayo y en la fogata que los hermanos de la iglesia Manmin son muy profesionales. Es que ellos hacen los vestidos y los objetos por sí mismos. Además, el pastor principal guía la alabanza, por eso los hermanos están emocionados y más felices. Creo que pudimos expresar todo, la imagen de los cielos, esto en la fogata. Por eso pienso que por la guía del pastor principal, la emoción es más grande. Por otro lado, ya empiezo a considerar que la fogata será más desarrollada el próximo año.
Padre, iremos ciertamente a la Nueva Jerusalén, no olvidando el amor del pastor principal. Recibe toda la gloria, Dios Padre. Toda la gloria sea para ti. El retiro de verano Mamín 2017, por el que grabamos las lágrimas del pastor en nuestro corazón como joyas. Recibimos la respuesta, la sanidad divina. Cambiamos y vimos la gloria de Dios. Confiando en el pastor principal, hemos sido uno y los frutos de las lágrimas del pastor. Damos gracias a Dios Padre, al Señor y al pastor principal que nos dieron bendiciones en el espacio del amor del pastor principal. Demos toda la gloria a Dios Padre, que nos acompañó en el retiro de verano Manmin 2017, con las explosivas obras del poder. Damos gracias al Comité de Artes Escénicas y que luego puedan ver la fogata de Manmin 2017 por el canal GCN.